Entonces, con esto hay que tratar con unas formulitas que son muy poderosas cuando tengamos ciertos problemas, ¿sí? Hay algunos libros que traen unas cuestiones de pares e impares, pero que a la hora de la verdad, pues eso se convierte en un enredo para ustedes, ¿ya? Entonces, la mayoría de los libros dicen, bueno, traemos con lo más poderoso que hay, ¿cierto? Vamos a trabajar con eso, ¿ya? Muy bien, entonces para ello necesitamos saber lo siguiente. Ojo, pues. Necesitamos un triangulito, vamos a dibujar un triangulito acá. Menos así. Digamos de que este ángulo es X medios. Digamos que este ángulo es X medios, digamos que este cateto vale 1 y digamos que este otro cateto va a valer T, ¿sí? Que esta hipotenusa vale más T a la 2. Bien, vamos a hacer la transformación de que T, de que tangente, tangente de X medios, valga T. Tangente es igual a qué, cateto opuesto sobre adyacente, entonces vale T, listo. Hagamos de que X medios sea igual a la arctangente ¿de quién? De T. ¿Estamos o no? Arctangente de T. Por lo tanto, al despejar, esto quedaría como 2 arctangente de T. Vamos a derivar esa x. ¿La derivada de x es igual a qué? ¿Cuál sería la derivada de la arctangente? Eso, exactamente. Querían que acordarse de la integral, ¿cierto? Que es todo lo contrario. Entonces sería 2 sobre 1 más t a la 2 de t. ¿Estamos? Eso es igual al de x. Bien. Ahora voy a pasar a hallar las restantes funciones. Seno de x. Tener seno de x es lo mismo que tener seno, como estamos trabajando con ángulos dobles. Es lo mismo que tener 2 multiplicado por x medios, ¿o no? ¿Ah? Bien. Tener esto en ángulos dobles es lo mismo que tener a 2 seno de x medios por coseno de x medios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? ¿Cómo que no? Hay una identidad trigonométrica que dice que seno de 2 teta es igual a ¿quién? A 2 seno de teta por coseno, ¿no? ¿Estamos? Bien. Ahora, tener 2, ojo, sigo con el seno, tener 2 seno de x medios por coseno de x medios. Acá esto está dividido por 1, ¿o no? Está dividido por 1. ¿Ah? ¿Estamos o no? Todo esto está dividido por 1. Y es lo mismo, ¿o no? ¿Ah? Bien, pero resulta de que ese 1
ese 1 equivale a qué en identidades trigonométricas. La acabé de colocar ahora. Exactamente. Equivale a tener a coseno al cuadrado de x medios más seno cuadrado de x medios. Ese 1 es equivalente a tener esto. Ahora bien, puedo hacer lo siguiente. Tengo 2 seno de x medios por coseno de x medios. Y puedo dividir todo esto por coseno, ¿cierto? Entonces puedo dividir todo esto por el coseno de x medios. Y lo mismo sucede acá. Ah, pero voy a dividir. Ojo, un momentico, por favor, un momentico. Que quede esto bien. Porque abajo aparece un cuadrado, entonces tengo que dividirlo al cuadrado. ¿Ya? Tengo que dividirlo al cuadrado. ¿Bien? Entonces tengo lo siguiente. Ay, lo voy a pasar a la otra página. ¿Me dictan esto? Lo voy a pasar a la otra. Tengo 2 seno de x medios por coseno de x medios. Y lo voy a dividir todo. Lo voy a dividir todo por coseno al cuadrado de x medios. Todo esto sobre coseno al cuadrado de x medios más seno al cuadrado de x medios. Todo esto dividido ¿por quién? Por coseno al cuadrado de x medios. ¿Estoy haciendo ley de la uniformidad o no? Bien. Entonces esto va a ser igual a tener. ¿Aquí cancelamos un coseno o no? Bien. Entonces vamos a cancelar un coseno y quedaría seno sobre coseno. O sea que equivale a tener ¿qué? 2 tangente de x medios. Aquí divido por cada uno de ellos, o sea que da 1 más y seno sobre coseno es tangente cuadrada, ¿cierto? De x medios. Pero sé, ojo, ojo, sigo teniendo esto, seno de x va a es igual a 2, voy a colocar acá tangente de x medios y 1 más tangente al cuadrado de x medios. Y sé de que tangente de x medios equivale a qué. ¿Equivale a t o no? Entonces esto equivale a 2t. 1 más t a la 2, ¿o no? Bien. Vámonos para la fórmula del coseno. Vamos para la fórmula del coseno. Es tener coseno de x. Es lo mismo que tener el coseno de 2 x medios. ¿Estamos? ¿Ah? Y hay una fórmula para ángulos dobles del coseno que equivale a tener ¿qué? Coseno al cuadrado de x medios menos seno al cuadrado de x medios.
todo esto está dividido sobre quién? ¿Sobre uno también o no? Todo está dividido sobre uno. Entonces me queda que esto es coseno, voy a colocar acá coseno de x, sigue siendo igual a coseno al cuadrado de x medios menos seno al cuadrado de x medios sobre la identidad fundamental que es el 1, ¿no? O sea, coseno al cuadrado de x medios más el seno al cuadrado de x medios. Bien, voy a pasar la página. Voy a dividir todo de nuevo por coseno cuadrado de x. ¿Listo? Voy a ir todo de nuevo por coseno cuadrado de x. Bien. Entonces, coseno de x es igual. Sería coseno al cuadrado de x medios menos seno al cuadrado de x medios, todo dividido coseno cuadrado de x medios. Divido por coseno al cuadrado de x medios. Y abajo tengo la fundamental, ¿cierto? De x medios más seno cuadrado de x medios. Divido todo esto por coseno al cuadrado de x medios. Bien, entonces tengo ahí también la fundamental, ¿listo? Y estoy haciendo la ley de la uniformidad. Ahora divido 1 entre 1, entonces me quedaría que coseno de x va a ser igual a, entonces divido coseno, coseno cuadrado, quedaría 1 menos, aquí me quedaría tangente cuadrada de x medios. Bien, y aquí me quedaría también divido 1 acá más y seno sobre coseno daría la tangente cuadrada. Esto es igual a tener, entonces 1 menos tangente cuadrada, ¿qué es? T. Entonces sería T, un momentico que se me van acá las letras ahí, T a la 2 y 1 más T a la 2. Bien, entonces ahí están las fórmulas de trabajo, ¿listo? Entonces, tenemos de que T va a ser igual a tangente de X medios, que el diferencial de X era que 2 diferencial de t sobre 1 más t a la 2, ¿o no? ¿Ah? ¿La que acabamos de hacer ahora o no? Que el seno de x era igual a tener que 1 sobre 1 más t a la 2. ¿Era qué? 2t. Entonces sería 2t sobre 1 más t a la 2 dt. Dt. Estamos sacando aquí las integrales todavía. Y el coseno, de x fue lo que acabamos de hallar. 1 menos t2.
1 más T a la 2. Esas van a ser las fórmulas de trabajo. ¿Bien?